La presidenta Cristina Fernández firmó con su par colombiano Juan Manuel Santos un acuerdo de extradición importante para la lucha contra la trata y el narcotráfico. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, aseguró que la mejor respuesta para la sociedad rural son las cosechas récord. La comunidad judía y los familiares de las víctimas del atentado ocurrido en La AMIA hace 19 años reclamaron justicia. El hospital Garraham negó trabas en la importación de insumos médicos. El titular de la ANSES, Diego Bossio, y el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, entregaron la NEDUC 150.000 del programa Conectar Igualdad en Tucumán. Un nuevo estudio complementario a la autopsia determinó que Ángeles Rawson sufrió una compresión en el cuello. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó intenso frío en todo el país para el próximo fin de semana. Miles de personas se acercaron al hospital donde está internado Nelson Mandela para celebrar su cumpleaños 95. Horacio Avendaño, saxofonista de Los Pericos desde el inicio de la banda, falleció a los 53 años. San Lorenzo recibe esta noche a Estudiantes de La Plata en su debut en la Copa de Invierno.